Hola a todos, bienvenido a Formosa Discovery, soy Roger. Este corto pertenece a mis temas nuevos de la agrícola de Taiwán. No voy a hablar sobre la clasificación de plantas, sino de presentarle el uso de momento y la manera de las plantas ornamentales en Taiwán. A través de mis diapositivas de mi presentación de clase Cultura Popular Española. Por cierto, la grabación de este video es la versión del español. Bueno, vamos a empezar. ¿Sabías qué son las plantas ornamentales en Taiwán? Las plantas ornamentales contienen las flores y las hojas ornamentales. Las flores son las plantas que vemos las flores principalmente, mientras las hojas ornamentales usamos las hojas y los troncos. Luego vamos a ver este mapa. La industria de plantas ornamentales es muy internacional. Se crecen en la zona tropical o subtropical. Y luego se cosechan las plantas, exportan a los países de clima templado. Por ejemplo, en Asia, Japón importa muchas plantas de China, Malasia, India y también de Taiwán. Taiwán está en la zona tropical y subtropical. Japón compra muchas orquídeas, damas danzantes, eustauma y anturios de Taiwán. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Cómo se usan las plantas en Taiwán? Cuando estamos en las vacaciones de Año Nuevo Chino, solemos comprar las tres plantas para dar suerte a nuestros familiares. Es que flor de Navidad, anturios y guzmania se llevan ropa roja. Por cierto, originalmente ellas no vivían en Taiwán, sino en Latinoamérica. Otro grupo con bendiciones buenas son las tres. Tampoco no vivían en Taiwán originalmente, pero ahora se usan mucho para dar regalos a los que administran un negocio nuevo. Los productores ponen algunos accesorios como pajaritas y peras en las plantas. Además, la torre de bambú de la suerte y la trenza de castaño de Guinea son las dos obras creativas de Taiwán y han utilizado todo el mundo. Podemos usar las flores cortadas y las plantas falsas para hacer ramos o corona de flores. No olvide de poner una carta o un papel con las palabras de bendiciones. Por otro lado, las plantas pueden darnos la terapia hortícola. Este concepto viene de Japón. Los profesores en la Universidad de Taiwán y el Ayuntamiento de Taipei están promoviendo el proyecto de paisaje para comer en el urbano. Los vecinos de un barrio pueden plantar flores y hortalizas y cosecharlas cerca de casa por su cuenta. Otro ejemplo es la reactivación del barbecho. La protagonista de esta foto no es mi mamá, sino es la flores de Ariadne. El ayuntamiento crea sitios maravillosos para fomentar el turismo allá. Muchas plantas pueden ayudarnos a purificar el aire, eliminar gas tóxico o limitar el polvo. En público, como las estaciones de metro en Taipei, aglaonema es ayudante para bajar el dióxido de carbono. Y potus no solo inhalan dióxido de carbono, sino también elimina amonio en el baño. Algunas instituciones en Taiwán utilizan las granjas verticales para adornar el muro o la pared. Creo que es una buena idea para limitar el movimiento de polvo en el urbano. También las plantas se pueden hacer como un símbolo. Ume se considera como flor nacional de Taiwán. Se significa el espíritu tolerante y puro, y se convierte en un elemento importante en el diseño de bandera, de señales tráfico como autopista y de marca de universidad. Y el rododendro es la flor de Taipei. Es que empezó a plantarlo en los años 50 en la capital de Taiwán. Actualmente, el Ayuntamiento de Taipei
hacen una fiesta grande en marzo con la Universidad de Taiwán para adelantar el Hanami de Rododendro. En los movimientos taiwaneses se utilizan las plantas como un símbolo. El lirio silvestre se significa el espíritu fuerte y vitalidad. El girasol se presenta el valiente. Y la echinacea se muestra el concepto de antidrogas. En resumen, la industria de las plantas ornamentales es internacional y local. En Taiwán podemos usarlas para dar regalos, adornar el ambiente, recibir la terapia hortícola, purificar aire y hacer símbolo con las plantas ornamentales. Si te gustaría conocerlo más, te aconsejo que vayas a mercado de flor en Taiwán, como Jianguo, Neihu, etc. O vayas a Exposición Internacional de Flor en Taichung el próximo año. Este es el fin de mi corto. Muchísimas gracias a mi amigo Ricardo de México. 我的好友里卡多，谢谢你帮我修正的讲稿，真的感谢你。En este canal voy a subir más videos sobre Taiwán. Si te gusta, sígueme, por favor. Y hasta pronto en otro video. Chao.